Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 1-3 frente a la Real Sociedad en un encuentro que tiene un valor incalculable para las de Alberto Toril. Una victoria con doblete de Esther González y gol de Kosovar Asllani también en la segunda parte, que hace que el Real Madrid siga con la escalada de cara a competir por estar en los puestos Champions. Una victoria frente a un equipo que a día de hoy no consideramos rival directo por puntaje, por puntos, pero que nunca se sabe, tenemos 3 partidos menos que la Real Sociedad y que cualquier cosa puede pasar. Incluso, mira, hemos ganado el golaveraje particular. Nunca se sabe, pero estas cosas pueden ser importantes. Pero sobre todo, chicos, en el aspecto futbolístico y anímico, esta victoria es fundamental. Hemos sido superior a la Real Sociedad. No voy a decir tremendamente superior, pero tuvimos más situaciones, estuvimos mucho más efectivas en zona de área, tanto defensiva como ofensiva, y a nivel creativo supimos aprovechar mejor los espacios y atacar en juego estático, incluso aprovechando la estrategia con ese segundo tanto de Esther. Es verdad que todo se acomodaba bastante con el gol a los 3 minutos de Esther González en un fallo defensivo, claro, en la cesión, mala cesión de la defensa de la Real Sociedad, pero Esther, como siempre, muy astuta y como siempre produciendo, ¿no?, en situaciones de definición, estuvo con ese olfato de goleadora robando el balón y marcando ese primer tanto que desde luego hacía prevenir un partido en línea positiva. A partir de ahí manejamos distintos registros en los cuales teníamos más protagonismo con el balón, en otros más defensivo, con más bloque bajo, pero en líneas generales con una buena línea presionante en el medio del campo, buen trabajo de Maite, Tere y Casi, que hoy jugaban sin la hasta ahora líder del medio del campo, porque Claudia Zornoza había jugado absolutamente todos los minutos, todos los partidos, mejor dicho, y era importante ver cómo se encuadraba en la medular, en el corazón de cualquier equipo, como es el centro del campo del Real Madrid. Y luego ofensivamente hemos visto cosas interesantes de Möller, de Esther sobre todo, que ha sido la gran estrella del partido, y en la segunda parte, por supuesto, Kosovar Asllani. No me quiero dejar a Sofi Svava, que está generando un poquito de debate su llegada. Creo que su partido ha sido bastante potable, bastante bueno, de hecho ha sido la que ha dado la asistencia en córner a Esther González, y tiene un guante en ese pie izquierdo, tiene que ganar un poquito de movimiento, un poquito de frescura, un poquito de nivel competitivo. Cabe recordar que en el Wolfsburgo no ha tenido muchos minutos y eso seguramente le genere un peaje a la hora de coger ritmo, ¿no? Ritmo de juego, básicamente. Y luego en los cambios, en líneas generales, Toril ha estado bastante bien, bastante correcto, leyendo las situaciones y dando ese refresco necesario para luego tener una buena línea de coberturas, buen trabajo defensivo, buen trabajo en la línea presionante también en la presión, en la press alta en la segunda mitad para mantener ese vigor. Y realmente el equipo pues ha estado de 10. De 10. Y el gol de Asllani, que cuando ha entrado ha participado, ha conducido distintas situaciones de ataque coral e individual también, ha dejado detalles y el gol ha sido espectacular. Si los goles de Esther han sido de talla, el de Kosovar Asllani, el tercero y definitivo, ha sido de pura clase y pura categoría de una futbolista que, bueno, como digo, en cierto modo Benzema, lleva el número 9 pero tiene alma de 10. Y eso es un poquito lo que es la sueca para el Real Madrid. Una futbolista que emerge en situaciones de segunda línea, pero que en el área es una futbolista también tremendamente productiva, como ya demostró la temporada anterior, teniendo que jugar como 9, claro. Así que buenas noticias en general. La verdad es que no puedo sacar ninguna mala noticia de esta victoria buenísima, que nos aupa y nos hace escalar, pasar al Sevilla, por ejemplo, que estaba por encima, y seguir trabajando para estar ahí arriba. Vamos a tener también duelos clave como contra el Atlético de Madrid, partido aplazado, tenemos varios partidos aplazados que nos pueden dar ese plus en una primera Iberdrola que está súper igualada, donde los equipos pinchan y donde nosotras ya hemos pinchado bastante en el periodo anterior y ahora toca pensar en positivo. Es verdad que luego llegará marzo, oye, pues ya llegaremos a marzo y será todo difícil, pero toca competir, toca seguir trabajando, progresando, que el equipo está progresando adecuadamente, está trabajando muy bien Alberto Toril, todas las líneas colectivas de este Real Madrid femenino. Así que nada, a disfrutar, chicos, de esta gran victoria y bueno, espero que hayáis disfrutado en el directo, que hemos estado comentando el partido, iremos haciendo más directos del Real Madrid femenino, que sé que gustan en el canal, y a pensar en el próximo encuentro, que esto no para, el fin de semana más partidos, más fútbol, más Real Madrid femenino, a recoger aire, recoger sensaciones y a seguir buscando los 3 puntos. Lo de hoy ha sido brillante, espectacular el partido del equipo.